Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás. El día de hoy queremos pedirle a cada uno de ustedes que ocupe su lugar. Levante las manos los que son de Cristo. Levante las manos los que son de Cristo. Acordes que llegan al alma y siempre con la humildad que los caracteriza. Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman. Se la de amar allá, se la de
escenario. De la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, Navita y su violín. Navita y su violín. Navita y su violín. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Thank you.
viejitos. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace los viejitos? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Muchachas de este lado, al lado izquierdo, los hombres de este lado. Graciano Sánchez, ándele, 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 ándele. Oiga, también fuerte aplauso para ellos también, fuerte ese aplauso. Muchachos, quiero que se agarren así los hombros, así de los hombros, rapidito, rapidito, sí, sí, sí. Eso, pásenle ahí con ella. Es su otra tía, pásenle con ella. La mamá también, pásenle, también. ¿No tienes tíos, primos, amigos? Eso, ya se va acercando la... Eso, la abuelita también. Los muchachos, eso, los pues eso. Es que el chiste es que se vea más gente, mano. Pues mucha gente sentada, pues. Algunos ni saben qué estamos celebrando, pero aquí están. Yo sé, yo sé. Pero usted véngase, véngase, hombre. Si no conoce la quinceañera, también acérquese, hombre. No se preocupe, véngase. El día de hoy queremos dedicarte las mañanitas a ti, ¿ok? Porque, oye, 15 años. Qué chulada. Fuerte el aplauso para la quinceañera nuevamente, hombre. Porque el día de hoy estamos transmitiendo para Televisa, TV Azteca, Canal 7. ¿Qué más? Transmisión en vivo también desde... Oportunamente MX. Sus servidores de Navita y su violín aquí en Graciano Sánchez, ¿cómo no? Ándele ahí donde la gente aplaude, ándele. Porque si no, la gente va a pensar que no había gente en la fiesta. Pues sí, hay bastante. Ok, agárrese así, rapidito, todos, así tus hombros, rapidito. Y al ritmo de la música. A ver, puro bajo sexto, bro. Eso. A ver, alto. Hijos, muévanse. Ops, coordinados. Eso, agárrense ahí de los hombros, agárrense ahí de los codos, agárrense. Pésquense. A ver, aquí al niño lo están aplaudiendo, lo están aplastando ahí. Muévete, mijo, con ellos, muévese, eso. Y todos juntos vamos a cantarte las mañanitas. La gente que está también allá nos puede ayudar cantando, aplaudiendo, haciendo ruido. Porque esto no se va a quedar así sin que esta fiesta se ponga buena. Así es que, vámonos, dice... En esta hermosa hora escuché a nuestros cantares. Venimos a saludarte, hermanos y familiares. El día en que tú naciste para unir.
de alegría y vos gracias al Eterno. A ver, así seguro, José, seguro. Como que se me están aburriendo aquí los muchachitos, hombre, como que les falta algo de pila, muchachos. ¿No han comido? ¿Ya comieron? ¿En eso estaban? Ay, mi hijo viene de su casa, gara, que... No, 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 cambia el ritmo, cambia el ritmo. No, 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 no. Eso, eso. ¡Arriba la música! Estamos bien descuadrados. Espero que, discúlpeme la gente que me está viendo, es la primera vez que venimos aquí, la gente nos conoce. Es que vamos a hacerlo nuevamente, hagamos como si no vio nada. Vamos a ver, regresamos a ver si ya nos levantó. Ok, arriba la música, suéltale. Eso, ándele, 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 eso, diré que se vea la alegría, hombre. Muchachos, al ritmo de la música. Ay, pobre niño, lo traen todo apretado, pero muévete, hijo, muévete, muévete. En esta hermosa hora, escuché a nuestros cantares. Venimos a saludarte, hermano. Balseado, ni corrido. La gente sabe guapango, guapanguear. ¿Sabe un poquito más? Eso es, ándale. Eso es, hombre. Que se vea, hombre, que se vea. Eso. Ándale, ándale, ándale. Y ahí le dan un nuevo día. Pasen a su lugar. Que se vea, que luzca el vestido, hombre. El día de hoy, toda la gente que estamos aquí, a ver, levante la mano, todos su mano derecha, arriba, 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 quiero ver a todos, todos con su mano derecha, arriba, 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 lo más alto que se pueda. Mira, toda esa gente nomás vino a comer. We'll be right back.
Se me hicieron caso, no vinieron de 20. A ver, aquí hay un sobrecito. Saludos a los del grupo que están bien guapos. Estrellita, mil felicidades y bendiciones. Claro que sí. Mucha bendición, ¿eh? Mucha bendición. Nadie me echó de 20, gracias a Dios, fíjate. Monedas, ¿no? Tampoco. Ponte la hermana, hermana, este es para ella. No es para el grupo, esto es aparte, No vas a dejar que para el grupo, que para los meseros, no. Los meseros ya están pagados también, donde yo sé ya los meseros están pagados. Sí, no, ya están pagados, ya están liquidados, ya. Que la propina, no. Esto es para ti. Quiero bendecirte el día de hoy con esta actividad. Porque... Me pregunto qué será.
el día de hoy vamos a hacer la simulación que dicen por ahí que hace aproximadamente más de 15 años y meses. Cuenta la leyenda que llegó una ocasión nuestro hermano Liz, que de cariño nuestra hermana le dice a su esposo, amor. Ah, amor. Y nuestro hermano de cariño le dice, chaparrita. Le dice, chaparrita, ya llegué. Ay, mi amor, ya te preparé la cena que tanto te gusta. Pásale, mi rey. Gracias, mi amor. Imagínense la gente. Entonces toma asiento nuestro hermano. Y le dice, mira, mi amor, te preparé la sopa que tanto te gusta. Sopa maruchan de camarón con chile. Instantánea y calientita para ti. Gracias, mi amor. Pero mientras estaba comiendo nuestro hermano, dice que nuestra hermana le dijo, mi amor, tengo un antojo. La gente dice, más recio. Mi amor, tengo un antojo. Quiero pollo chur chicken. Mi amor, pues son la 1 de la mañana. ¿Dónde puedo traer ahorita pollo chur? Pero ahorita voy y mato una gallina o algo, pero hacemos algo que sea sabor pollo. Sí, mi amor, no se preocupe. Y que al siguiente día, antes dice al trabajar, le dice, mi amor, tengo otro antojo. Quiero un frappé de ahí de Dairy Queen. De moca. Y si no encuentras ahí, vas por un pie de frambuesa Starbucks, por favor. No. Los antojos eran selectivos. Preocupándose nuestro hermano, dice, bueno, mujer, pues qué tanto bebes. Mucho antojo, pues qué traemos. Yo también ya traigo antojo, dice el hermano. Entonces fueron a checar próximamente al doctor y resulta que todos esos pequeños antojos era el fruto que venía en su vientre. Esta hermosa y bellísima quinceañera, fuerte ese aplauso. Fruto del gran amor que ellos se tienen como pareja, nació hace aproximadamente 15 años la mágica princesa de la casa. Que el día de hoy queremos pedirle que se siente con ellos. Y queremos que le empiece a compartir el biberón, pero primero cheque, hermano, si está calientita, está tibia, chequele. Ándele. Empezamos. Mi hermana, ¿cómo lloraba la niña? ¿Cómo lloraba? Era bien chillona. Échale chillón. Trajimos Gerber también, no había Gerber. ¿Dónde está el Gerber? Pásenme el Gerber, por favor. Muchachas, la transmisión la pueden ver desde aquí. O por compartir. Digo, para no darle la espalda. ¿Sí trajeron el biberón? ¿No hubo biberón? ¿Dónde está? El Gerber, perdón. ¿Ya se lo llevaron? Bueno, en ese entonces todavía no existía el Gerber, era puro biberón. Sí, no había. Sí, no hay. No hay. Y el día de hoy, mis hermanos, queremos. Veo por ahí una muñeca. ¿Sí es correcto?
Dicen que para que no llore la niña, denle su juguete favorito. Le tomamos la foto del recuerdo. Cosita. ¿Listo? Y el día de hoy, esta noche, quiero que sean todos testigos de este momento tan bonito y bonito que estamos viviendo. Que el día de hoy es algo especial para ti, para la vida de tus padres. Y creo que el mejor consejo que pudiera compartirte el día de hoy es algo que a mí me ha beneficiado. Un consejo que me dieron mis padres desde muy temprana edad. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. La gente pone mucha atención. Cuando yo escuché ese texto por primera vez, esa frase, yo dije, si honro a papá y a mamá, el Señor me va a permitir vivir más años. Hasta que después de grande lo entendí que no. Se trataba de que mientras yo honrara a papá y a mamá, los años, los días, los meses que el Señor me permitiera en esta tierra, lo iba a vivir feliz, en bendición, por honrar a mis padres. Así es que mi hermano, mi amigo, si te ha ido mal en la vida, recuerda, a lo mejor tuviste un problema con papá o mamá, y si todavía los tienes, ves, visítalos, dile, va, mamá, perdóneme, quiero que me vaya bien en la vida y vengo a honrarlos. Porque fruto de la honra es la bendición del Señor en nuestras vidas. Ese es mi mejor consejo para ti. Y el día de hoy, esta noche, queremos honrar a las mujeres. El grito de las mujeres. Fuerte. Pero una mujer especial en esta noche. ¿Te dieron un ramo? ¿Hay ramo? ¿Les ramo? ¿Me pueden hacer el favor de llegarme el ramo, por favor? Sí. 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 Sí, después de esto, hermana, véngase. Queremos pedirle a la quinceañera que se ponga de aquel lado. ¿De aquel lado? Y usted póngase de este lado. Tengo algo con usted, esto, lo otro. Quiero que me vaya bien. Porque por lugar el papá es el que le da la última muñeca, la zapatilla, el anillo, que la tiara. Y pocas veces se le da, se le regresa, ¿verdad? Y el día de hoy quiero que honres a esa mujer. Vas a caminar lentamente, paso a paso. Quiero que te olvides un poquito de la gente que está presente, de los niños que corren, tú olvídalo. Y quiero que mires fijamente a los ojos de ella. Vaya, le entregues ese ramo, le des un beso y le digas lo mucho que la amas. Pero mientras ella va pasando, hermana, quiero que la mire fijamente a los ojos y recuerde cuando dio su primer paso, cuando dijo mamá por primera vez, que es la primera palabra, si no me equivoco, es la primera palabra que los niños dicen. Mamá, mamá. Cuando dijo ma, un peso, peso, ma, peso. Ahorita son 500, 1000, 2000. Quiero que lo disfruten este momento de ustedes. Las cámaras están listas y el escenario es todo de ustedes. Con ese fuerte aplauso, claro que sí. Te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedir y seguimos con él. Que ya
por favor no crezcas más. Es el último regalo. Y ese fuerte aplauso. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Tendrás que cambiar por el anillo de compromiso próximamente, el anillo de matrimonio. Y dice el hermano que Dios guarda la hora todavía. Así es que mientras estés en casa, disfruta estos momentos felices con tus padres, que tarde que temprano también tienes que salir de casa, pero todavía le falta mucho tiempo más. Muchos años, dice el hermano, muchos, dijo la vaca, muchos años más. La gente, acompáñenme con ese fuerte aplauso para la familia, la hermosa quinceañera, esta hermosa noche, claro que sí. Recordar toda la alegría que me has traído. Y de igual manera cedemos el lugar a ella con el micrófono, porque tiene unas palabras.